haya dado inicio a esto, que se pueda dilucidar, se pueda conocer toda la verdad en este proceso, que sirva para demostrar mi inocencia y que sirva para ponerle punto final a esto. ¿Cuál es su postura frente a los delitos que le imputa a Fiscalía? Que soy inocente y que lo vamos a demostrar en este juicio. Al tal del hecho de que se conozca toda la verdad, no lo teme por su seguridad, incluso por su vida. En caso algo me llegara a pasar, yo ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. ¿Alcalde? ¿Qué tiene ese video? Yo he sido sumamente franco, sumamente claro, sumamente transparente desde el primer momento. Ahora esos temas se van a dilucidar en el proceso y no ante los medios de comunicación de ahora en adelante. Ese nuevo video que contiene el tema del partido, ¿usted cómo está viendo? ¿Cree que hay figuras dentro del partido que tienen que estar también acá en este juzgado conociendo la acusación? Eso lo determinará el proceso, ¿verdad? Creo que esto es un tema más que político, es un tema legal, ¿verdad? Y debe dilucidarse de una manera legal. ¿Cuál es su principal prueba de descargo ante esta situación? Bueno, eso será en el proceso, todo eso saldrá en el proceso. Cuando usted habla de este video, alcalde, que si algo le llegara a pasar a este video, saliera a la luz, ¿de qué habla? No, es un video que yo he hecho contando todo, ¿verdad? ¿Y eso no lo contaría usted en el proceso, alcalde? Yo estoy dando una oferta de Fiscalía para ser detenido, se acercó Fiscalía para que usted diera información para que entendiera. No puedo dar información al respecto, y entenderán que ya hay un proceso iniciado. Simplemente decirles que estoy satisfecho que por fin se ha iniciado esto, que vamos a poder dilucidar esto en instancia judicial, confío en el órgano judicial. Creo también que tenemos un gran equipo de abogados y que vamos a demostrar mi inocencia y yo voy a estar feliz de ponerle punto final a esto y que se conozca toda la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Eso se va a conocer en el juicio. ¿Qué cuenta en este video? Eso oficial ante el juzgado de paz el día viernes a las 9 de la mañana. Yo, pues conforme con que se haya dado inicio a esto, que se pueda dilucidar, se pueda conocer toda la verdad en este proceso, que sirva para demostrar mi inocencia y que sirva para ponerle punto final a esto. ¿Cuál es su postura frente a los delitos que le imputa Fiscalía? Que soy inocente y que lo vamos a demostrar en este juicio. Al tal del hecho de que se conozca toda la verdad, no lo teme por su seguridad, incluso por su vida. Miren, en caso algo me llegara a pasar, yo ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. ¿Alcalde? ¿Qué tiene ese video? Yo he sido sumamente franco, sumamente claro, sumamente transparente desde el primer momento. Ahora esos temas se van a dilucidar en el proceso y no ante los medios de comunicación de ahora en adelante. Ese nuevo video que contiene el tema del partido, ¿usted cómo está viendo? ¿Cree que hay figuras dentro del partido que tienen que estar también acá en este juzgado conociendo la acusación? Eso lo determinará el proceso, ¿verdad? Creo que esto es un tema más que político, es un tema legal, ¿verdad? Y debe dilucidarse de una manera legal. ¿Cuál es su principal prueba de descargo ante esta situación? Bueno, eso será en el proceso, todo eso saldrá en el proceso. Cuando usted habla de este video, alcalde, que si algo le llegara a pasar a este video, saliera a la luz, ¿de qué habla? No, es un video que yo he hecho contando todo, ¿verdad? ¿Y eso no lo contaría usted en el proceso, alcalde? Yo estoy dando una oferta de Fiscalía para ser detenido, se acercó Fiscalía para que usted diera información para que entendiera. No puedo dar información al respecto, ni entenderán que ya hay un proceso iniciado. Simplemente decirles que estoy satisfecho que por fin se ha iniciado esto, que vamos a poder dilucidar esto en instancia judicial, confío en el órgano judicial. Creo también que tenemos un gran equipo de abogados y que vamos a demostrar mi inocencia y yo voy a estar feliz de ponerle punto final a esto y que se conozca toda la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Eso se va a conocer en el juicio. ¿Qué cuenta en este video? Eso